¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a That Angel Game, su canal, mi canal, el canal de todos. Y estamos de vuelta, por fin. Ya estamos de vuelta, chicos. Les pido una disculpa de antemano. Es que mi capturadora de un recorder ya no servía. Ya no me quería grabar. Llevaba semanas intentando que grabara. Pero no se preocupen, tengo guía de Ignis. Y les doy un pequeño spoiler. Tengo guía por fin de Tulen con una quadro kill. Y una sorpresa al final que nadie se va a creer que he sobrevivido a eso. Es un video bastante, bastante padre, pero pues quería primero subir el de Ignis porque es el más corto. Pero bueno, ahí les va, ¿no? Vamos a comenzar con la guía de Ignis, vamos a ver sus habilidades, las arcanas, el equipamiento, todo, ¿no? Comenzamos con su pasiva, por favor. Llama sagrada. Colisión de fuego. Deja una marca de llamas en el objetivo que golpea y potencia la siguiente habilidad de Ignis dirigida a los objetivos marcados. Las marca durante 3 segundos. Y cura la marca, es consumida por la habilidad Ignis y cura 120 de vida y el enfriamiento de colisión de fuego es restablecido. Colisión de fuego es la primera habilidad, entonces, ahí vamos, ¿no? Ignis moldea la llama sagrada en forma de una orbe y lo lanza infligiendo 320 de daño mágico al primer objetivo golpeado y a enemigos cercanos detrás de él en forma de un cono. También incrementa la velocidad de movimiento de Ignis un 40% durante un segundo. Y si los objetivos marcados son golpeados, Ignis obtendrá un escudo que absorberá 300 de daño por 2 segundos. Es demasiado lo que da la primera habilidad, ¿no? Segunda habilidad, lluvia de fuego. Ignis invoca una llama de fuego en el área objetivo durante 3 segundos, infligiendo 135 de daño mágico por segundo enemigos en el área, restableciendo su velocidad de movimiento un 30% durante 2 segundos y los objetivos marcados son aturdidos por 1 segundo. Y Ultimate, brasas sagradas, que el enfriamiento es súper corto, créanme. Ignis crea una formación de fuego sagrado infligiendo 700 de daño mágico tras 1 segundo a los héroes en el área objetivo, vaya. Si los objetivos que ya eran marcados con la llama sagrada, con la condición de fuego, vaya, en lugar de recibir daño mágico van a recibir 800 de daño verdadero. O sea, es una brutalidad este... Perdón, pasó un tren. Lo que estaba diciendo, el conjunto de habilidades es bastante bueno, te otorga bastantes ventajas. Y de hecho es algo por esto, más que nada, si Ignis está tan roto. El enfriamiento es bastante poco y créanme que la primera habilidad la spamean como loco. El maná de este personaje se va volando en early. Entonces les recomiendo mínimo tener el azul cuando puedan. O mínimo hacer un pendiente para que la maná se les vaya regenerando, porque sí se gasta bastante este personaje. Y bueno, ya de paso vamos a los combos, ¿no? Pues miren, es que sinceramente combos existen varios. De hecho no existen muy pocos. El primer combo, el más común es primera, segunda, primera, ultimate. Si haces este combo bien, tú vas a provocar un daño explosivo enorme en las teamfights. Que vaya, estás regalando la partida. Pero tienes que tener unas manos bien fast, bien rápidas. Esos dedos tienes que moverlos, porque si no te va a salir mal el combo y no vas a hacer el mayor cantidad de daño. Recomendable, lanzando la primera y la segunda, automáticamente lanzas la tercera. Y de ley, si lo hiciste bien, la segunda va a provocar que la primera se reenfríe, o sea, que se restablezca. Y vas a poder lanzarlo a tiempo para que el ultimate haga el daño verdadero. Es un combo bastante difícil, pero créanme que haces un daño explosivo. Y el otro combo, pues es el más sencillo, ¿no? Primera, segunda, primera, primera, primera. No, esto ya es demasiado. Primera, 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 primera. Es que neta, no es juego, pero no es juego. Es que literal es así. Ese es el combo. Esta cosa hace que esta cosa se restablezca demasiado rápido. Entonces esos son los únicos combos para Ignis. Y pues bueno, vamos directo a la Serna, o sea, a la Will y directo a las Arcanas. Aquí está, bajo mi opinión, esta es la mejor Will que tú vas a poder conseguir. Vayan para Ignis, es el mejor, vaya, créanme que te otorga bastantes cosas. Primero comenzamos con Lágrima del Fénix, luego vamos con Bota Relámpago, Agonía de Verdict,
Máscara espeluznante. Diadema de Hécate y Venganza de Frosty. Terminando, obviamente, toda la build. Vas a eliminar el. No, vas a intentar completar el Máscara espeluznante. ¿Dónde está el? ¿Dónde está? Aquí está, lo terminas, te compras el bastón de Null. Y cuando ya juntes 2.999 monedas, puedes borrar la lágrima de Fénix. Y yo, nada más para tener incluso más daño, me pongo un santo de santos. Ahora, si ves que el enemigo está bien perro y te está deleteando bastante, pues en lugar de comprarte el santo de santos, elimina esto y te compras un orbe ártico, ¿no? Para tener esa supervivencia. Y si no quieres, pero sientes que va bien la partida, pero como que, no sé, te falta supervivencia, te compras una bendición de real. El último objeto que en sí vas a comprar después de eliminar la lágrima de Fini es como tú sientas que vaya la partida. Así que esas dejémosla en su decisión, ¿no? Personal. Bueno, chicos, de ahí vamos a las arcanas y al gameplay, ¿no? Como Dios manda. Las arcanas, como siempre, van a ser Desolación, Magia Sangrienta y Mácula. Entonces, espero que les haya gustado este video. Espero que lo disfruten. Y gracias por esperar tanto tiempo a que regresara. Y disfruten el video de Ignis. Úsenlo, está bastante roto. Les va a ayudar a subir en clasificatorias. Y bueno, chicos, esperen el video de Tulen, que también está muy pronto. Y hasta la próxima. Adiós.
If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I fall asleep when I'm home, when I'm home. I was just so far from here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was